Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que para el próximo año se espera que se lleve a cabo la firma del convenio denominado Agua para Guanajuato. Agregó que el diálogo con Germán Martínez, director de la Comisión Nacional del Agua, se encuentra con buen avance, por lo cual consideró que el proyecto del Plan C de Agua para León se quedará para que se pueda realizar a partir del 2025 con nuevas administraciones en lo estatal y federal. Asimismo, reconoció que el proyecto del Plan B, que implica tecnificar todo el sistema de riego 11, que abarca desde la presa Solís en Acámbaro y recorre los municipios de Celaya, Salamanca e Irapuato, quedará frenado. Dijo que lo que se busca es el Plan C, que es dotar de agua a la ciudad de León ante la cancelación de la presa El Zapotillo. Dicho proyecto consiste en obtener los permisos para crear nuevas represas en la Sierra de Lobos y los permisos de algunas presas locales para ampliarlas. Nos recibió muy bien Germán. Estamos viendo otras opciones, ya les había dicho, de un Plan C. Le agradó mucho, no les puedo dar detalles, pero en enero viene la gente con agua y vamos a ver algunos espacios físicos en el estado, otro tipo de opciones, pero va avanzando el tema del agua. Yo esto, como lo dije, espero, y antes de irme, dejar resuelto ese tema, por lo menos en convenios y en avance de proyecto. ¿El plan B qué pasó con él? Es un plan muy bueno que sigue, nomás que es a largo plazo, necesitamos acciones a corto plazo. Entonces este plan es un intermedio o un previo para ese plan B que seguirá, que se sigue haciendo el proyecto y todo. ¿Se le garantiza? Gracias. ¿Está garantizado que se ponga en marcha antes de que termine? No, los convenios y proyectos sí, no la ejecución. Pero puede que sí, pero lo que sí es seguro convenios. ¿Cómo asegura que el gobierno federal pues garantice pues este proyecto para Guanajuato? Porque lo vieron con buenos ojos, yo creo en la palabra de Germán Martínez, la verdad que es un director de palabra. Y de hecho ya estamos viendo el convenio, o sea, ya estamos ahí ya hubo un documento en la mesa, pues. Está avanzando. Es que no puedo decirles porque te voy a decir una cosa, porque depende de muchos factores que no quiero adelantar hasta que venga yo creo que en enero, y ahí lo estaremos anunciando en conjunto. Para Noti 13, Israel Alatorre.